día más aquí al canal. Gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí compartiendo un día más conmigo, con su amiga Nadie. Bienvenida al canal si eres nueva y si estás pasando por aquí, te pido por favor que no te vayas sin suscribirte porque sé que este canal te va a encantar. Bueno, chicas, en el video de hoy, sin mucho bla bla bla, simplemente les voy a estar compartiendo la decoración de mi sala para esta Navidad 2020. Realmente le he compartido cada uno de los detalles en los videos que le voy a estar dejando detrás de este, para si hay alguna chica nueva que no vio la decoración del arbolito, la de la chimenea, pues lo puedan ver. En el videito de hoy es un video corto, simplemente voy a estar acomodando un poco con ustedes y dándole terminación a la decoración de la sala para esta Navidad, haciéndole un tour por cada uno de los rincones, de los detalles que me lo han pedido en los videos. Así que espero que disfruten mucho el videito del día de hoy. Sé que falta mucho, pero les deseo una feliz, feliz Navidad. Y estoy muy contenta de que le hayan gustado cada uno de los videos que le estoy compartiendo, servirle de inspiración, ideas para que pongan su hogar bien bonito y en armonía, que es mi mayor deseo en mis videos para todas ustedes. Así que sin más, chicas, vamos a comenzar el video del día de hoy. Bueno, chicas, espero que allí me estén viendo bien porque sé que algunos de los videos que le he compartido han quedado demasiado iluminados y esto es debido a que una de las luces me faltan y a la hora de enfocar pues pierdo un poquito lo que es la calidad de la imagen, pero ya estoy trabajando en base a eso. Lo primero que voy a estar decorando con ustedes para dar culminación a mi sala es una parte de la chimenea que me emociona mucho porque el día que les compartí el video decorando lo que es el garland para la chimenea, esta idea ya la tenía en mente, pero no sabía si incluirla o decorar en ella. Ok, ¿qué vamos a estar decorando? Lo que es la parte de adentro, este espacio que miren que abre de la chimenea. Yo le estuve colocando unos algodones que van a ver como un estilo de nieve y le estuve poniendo unas luces. Le voy a hacer un enfoque para que vean de lo que estamos hablando. Algo que se viera, que simplemente no se viera el espacio vacío, sino se viera lleno y bonito. No sé si muchas conocen estas hermosas casas que son como de las villas navideñas. Yo realmente las amo, se ven muy bonitas, las pueden utilizar en el estilo farmhouse y se ven muy elegantes. Estas de aquí son de Hobby Lobby y prenden, chicas. Miren, miren qué belleza de casitas. Estas casitas vamos a incluirla en nuestra chimenea para darle un estilo de villa navideña en la parte de adentro, para cuando caiga la noche se refleje lo que es la nieve. Miren allí, de los pequeños detalles en la chimenea, y se vea mágico y elegante. Así que vamos a colocarla allí. Pueden notar aquí lo que le compartía de lo bello que se ve el detalle, como si fuera nieve. Aquí están nuestras casitas y vamos a colocarla aquí adentro entre la nieve. Lo siguiente que vamos a estar decorando es este sofá de aquí, que es el centro de enfoque, ya que el otro, como estuvimos moviendo la sala, no se ve cuando tú entras a la sala, simplemente se ve este y el otro está al extremo de la pared, que ahora le voy a hacer un enfoque. Así que quiero poner mi mantica aquí para que llame la atención y se vea bien bonito y acogedor el espacio. Siempre les comparto en mis videos de decoración que me encanta y amo estos
Cojines de peluche. Este yo lo estuve comprando en TJ Maxx y lo uso muchísimo. Me encanta y es mi favorito. Y lo mejor que tiene, chicas, es que tiene zipper, así que lo puedo lavar y siempre está blanquito. Para darle a mi sofá ese toque navideño, voy a estar colocándole este hermoso cojín que tiene copitos de nieve, que es de la tienda de HomeGood. Sí, de HomeGood. Muy hermoso. Quiero que vean los detalles. Se los estuve compartiendo en un video de compras y lo amé. Miren qué belleza de cojín. Una lástima que sea tan pequeño. Bueno, no sé si muchos ven mis videos, pero como se pueden dar cuenta, estuve moviendo el sofá hacia acá. Este es el área donde yo tenía el televisor y realmente es una pared que al lado está la puerta porque esto es una sala bastante reducida. Entonces el sofá me quedó en esta posición aquí frente al televisor y siento que se ve súper cómodo, la sala se ve diferente. Muchas siempre me dicen, Nadie, cambia un poco los muebles. Realmente cuando vivimos en espacios pequeños es muy difícil estar moviendo los muebles porque el espacio es reducido, pero creo que el cambio valió la pena y se ve diferente ante los ojos de ustedes y así no las aburro tanto. Vamos a colocarle los cojines que simplemente para yo no gastar mucho, chicas, son los mismos que tenía en la sala con tonalidad rosada para darle armonía al espacio, contraste y juegue ópticamente con los colores que estamos usando para esta Navidad. ¿Por qué le hago el corte aquí a mis cojines? Estos cojines son demasiado grandes, son 24 por 24 y este es el estilo de cojín. Hay cojines que son más pequeños y usted no le puede hacer el corte. Este corte viene siendo un corte para que el cojín se vea más sofisticado, para que se vea más elegante, para que se vea más bonito. Estos rosas de aquí son forros que yo estuve comprando en Amazon y son bien bonitos, son de ese material, creo que se llama Pearl, muy elegantes, muy finos, muy suaves y yo lo estuve colocando dentro unos cojines, igual le hago el corte, es un corte que se usa mucho en las mueblerías y en las tiendas de decoración para darle estilo y elegancia a la decoración y a nuestro sofá. Se vería bien, pero para darle un toque más navideño voy a estarle colocando mi cojín favorito de todas las navidades, que es este. Realmente, chicas, les confieso, este cojín es de la tienda del Big Lot y yo me arrepiento de no haber comprado el día que lo encontré dos. Este cojín lo compré hace dos navidades y más nunca lo han sacado. Y está tan hermoso, tan bonito y me encanta. Y más nunca han sacado esta colección en esa tienda y es muy bonito. Lo voy a estar poniendo aquí así. Puede que noten que hay demasiados cojines en el sofá, pero no pasa nada. Cuando vamos a ver televisor, yo los pongo aquí encima del ottoman que les voy a compartir y vemos televisor, los quito y estamos sumamente cómodos. Hay veces que no lo quito y simplemente me acuesto encima A de lo él. largo de estas semanas, les he estado compartiendo varios videos con ideas para decorar nuestro centro de mesa. Siento que el coffee table o el centro de la mesa es un punto focal importante en la decoración y en nuestra sala. En esta Navidad, obviamente, siempre nos vamos a fijar en el arbolito, pero como es un complemento de nuestra sala, podemos decorarlo bien bonito y darle un estilo diferente. Hay muchas chicas que me dicen, Nadie, la mesa está demasiado cargada, Nadie, pon un poquito menos de decoración, me gusta tu estilo, pero siento que es demasiado. Esta mesa es 4x5, realmente es bastante grande, chicas, y
Siento que el espacio donde yo vivo no le hace justicia para que ustedes aprecien lo bonita que se ven las decoraciones cuando la coloco, porque mi sala es demasiado pequeña para esta mesa tan grande. Entonces voy a estarle compartiendo la decoración que quiero poner aquí y quiero que me digan qué les parece. Voy a poner un jarrón ginger, obviamente, saben que me encanta, lo adoro, y quiero que me digan si la decoración les gusta con el jarrón o sin el jarrón. Así que ya vamos a decorar y yo lo estaré distribuyendo luego de ver sus comentarios y se los compartiré en otro video. Las primeras espigas que voy a estar utilizando para mi jarrón son estas de aquí. Son unas flores navideñas con un toque nevado de la tienda de Michael, muy bonitas y elegantes. Para darle un toque navideño, voy a estar poniéndole estos bonitos pompones que también son espigas y estas también son de la tienda de Michael. Miren qué hermosos se ven. Estos también los pueden colocar en el arbolito, aunque sé que ya todas armaron su arbolito de Navidad. Le voy a estar colocando estas de aquí que son en forma de cascada. Miren qué bonitas están. Bueno, mis amores, y hasta aquí el videito de decoración de mi sala para esta Navidad. Compárteme ahí abajo cuál fue la decoración que más te gustó. Dime qué tal te pareció mi sala para esta Navidad 2020. Espero haberte aportado ideas e inspiración. Les deseo un excelente día, tarde, noche a la hora que me estés viendo, y hasta otro video será. Vienen más videos de Navidad, así que por favor no te muevas del canal, que sé que todo lo que te voy a compartir te va a encantar. Feliz, feliz Navidad a todas, chicas. Thank you.